Al arribo pues se encuentra a un hombre de 26 años con una herida de arma blanca en el corazón. Esto le cega la vida de inmediato. Cuando la violencia entra en un hogar, a veces puede ser tan extrema que puede tornarse en casos que derivan en la muerte. Este es el caso que le vamos a comentar hoy, en el que una adolescente asesinado presume a su padrastro. Tendrá los detalles de esto y más noticias también, por supuesto, de la que se considera la boda del año de Lionel Messi y Antonella. Bienvenido, gracias por acompañarnos a Telediario. Comenzamos. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Aparente abuso sexual y violencia intrafamiliar habrían sido causa de una riña con saldo de muerte en la zona 18. Imprudencia al volante. Accidente de tránsito en la ruta al Pacífico. Bus extraurbano cayó en hondonada. Junio marcó historia con una serie de sismos. Esta mañana guatemaltecos fueron sorprendidos por otro movimiento telúrico. El padre de la iglesia ha tomado la decisión de inhabilitar esta área. Pocos avances se observan en la reparación a edificios históricos dañados por sismos en Quetzaltenango. La muerte no descansa ni en Azuetos. Esta tarde, en la zona 5, desde un vehículo lanzaron cadáver de un hombre. Contrarrestar las amenazas internas y externas que ponen en riesgo la soberanía. Quetzaltenango, sede de actividades y protocolo para celebrar el Día del Ejército. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorro o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. La violencia intrafamiliar toca a la puerta del límite de la muerte. Así lo refleja este caso que ocurrió hoy a primeras horas de la mañana en el interior de un inmueble en la colonia Atlántida, zona 18. En este caso, una adolescente habría causado la muerte de su padrastro por agredir a su progenitora. Pero también hay otra versión, y es que en este hogar prevalecía el abuso sexual. Preliminarmente se maneja que fue una discusión familiar, pero la Policía Nacional Civil son los que se encargarán de esclarecer este lamentable hecho con el apoyo del Ministerio Público. La tragedia ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en la Novena Avenida, 1056, Colonia Atlántida, zona 18. Paramédicos del Casco Rojo reportaron una persona fallecida con una herida producida con arma blanca a la altura del pecho. La víctima fue identificada por su esposa Norma Orellana Chacón, quien relató a agentes de la Policía Nacional Civil que su conviviente le agredía física y sexualmente desde hace varios años, pero por temor nunca había denunciado. Esta mañana, una menor de 14 años con el afán de proteger a su progenitora agrede a su padrastro hasta causarle la muerte. En bomberos municipales de la ciudad recibimos una llamada indicándonos que se encontraba una persona herida con arma blanca. De inmediato pues envía a los socorristas municipales a este sector. Estamos ubicados en la Novena Avenida, en el interior del numeral 1056 de la colonia Atlántida, en la zona 18, donde se encuentra a Alberto de Jesús Estrada, de 26 años de edad. Él presentaba una herida por arma blanca en el área, en el pectoral izquierdo, esto precisamente en el área del corazón. De inmediato pues procedemos a autorizar maniobras de RCP, así como equipo de desfibrilador para poder restablecerle su frecuencia cardíaca. Lamentablemente pues el exceso de la pérdida de sangre provoca que muera de inmediato. En realidad se desconocen las causas de cómo sucedió este hecho. Ya la policía se ha hecho presente, quienes se ha solicitado la presencia del Ministerio Público para que hagan sus pesquisas correspondientes.
La adolescente de 14 años fue trasladada a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal, acompañada por su progenitora e investigadores de la Policía Nacional Civil. Fiscales del Ministerio Público confirmaron que una herida producida con un cuchillo en el pectoral izquierdo fue la causa de la muerte. Al arribo pues, se encuentra a un hombre de 26 años con una herida de arma blanca en el corazón. Esto le cega la vida de inmediato. Es que algunas madres solteras, en el afán de encontrar un padre para sus hijos, buscan el amor sin conocer las intenciones de su pareja y exponen así a sus pequeños en la boca del lobo cuando los padrastros abusan sexualmente de sus hijastras. El caso anterior no es aislado, no es singular. El siguiente es un recuento de este tipo de agresiones. La Policía Nacional Civil capturó a José Francisco Ramírez, de 36 años, de nacionalidad nicaragüense, en la colonia Santa María La Paz, zona 21, acusado de abusar sexualmente de 4 menores de edad entre 11 y 17 años, hijas de su conviviente. El INACIF hizo la evaluación médica y confirmó que fueron abusadas desde el año 2005. No obstante, la madre defendió a su pareja sentimental y acusó a sus hijas de mentir. La denuncia fue interpuesta por la abuela de las menores en 2015, a quien le confesaron lo que ocurría con el padrastro. 23 de marzo del 2015. Sergio Monzón Cotzajay, de 55 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil, señalado de abusar sexualmente de su hijastra durante 7 años. Según las investigaciones policiales, Monzón abusaba de su hijastra desde que ella tenía 9 años y por 7 la mantuvo amenazada, por lo cual no había una denuncia de los hechos. El caso salió a la luz luego de que la madre de la menor la llevó a un hospital por padecimientos de una aparente infección vaginal. Sin embargo, los médicos le indicaron que su hija había sido abusada. Ella sospechó que el agresor era su conviviente y denunció el hecho. 31 de diciembre del 2016. El 23 de octubre del año 2016, en San Antonio, zona 6, fue encontrado el cadáver de una niña de 6 años, quien presentaba varios golpes en diferentes partes del cuerpo, indicios de violación y desnutrición. Autoridades de Subdirección General de Investigación Criminal establecieron a través de entrevistas y dictámenes que la menor era víctima de violación sexual. El 31 de diciembre del 2016 fueron capturados el padrastro Jorge Osvaldo Beliz Andrade, de 34 años, Byron Morales Andrade, primo del anterior capturado, señalados de violar en repetidas veces a la pequeña. También fue capturada su progenitora, quien estaba enterada de la situación y permitió el abuso a su hija. Hablemos ahora de otro tema. La muerte no descansa ni en un asueto. Este es el ambiente que lamentablemente se vive en nuestro país. Hoy por la tarde, individuos lanzaron desde un vehículo el cadáver de una persona. Una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años fue asesinada y posteriormente sus victimarios abandonaron el cuerpo en la 27 calle y 35 avenida zona 5. El reporte preliminar de bomberos municipales indica que el fallecido presentaba más de 5 disparos de arma de fuego. Nos encontramos en la 35 avenida y 27 calle de la zona 5, donde los vecinos observan a una persona con sangre en la vía pública. De inmediato solicitan el auxilio correspondiente a bomberos municipales, por lo que se coordina el personal a este sector. Al hacerle una evaluación minuciosa de signos vitales, se confirma que ya se encontraba fallecido por causas de heridas de bala. Se desconoce si lo asesinaron por acá o no, pero hasta el momento no ha sido identificado. Viste una playera deportiva, pantalón de tela negro, así como tenis negros de unos 25 a 30 años aproximados. Vecinos que residen en ese sector indicaron a investigadores de la Policía Nacional Civil que de un automóvil descendieron dos individuos y abandonaron el cuerpo en ese lugar.
La víctima no fue identificada y fiscales de la Unidad de Recolección de Evidencias del Ministerio Público autorizaron el traslado del cuerpo a la morgue del INACIF. En el lugar donde apareció el cuerpo, no se localizaron indicios de violencia. Al parecer, la sombra de la responsabilidad cubre a pilotos y encargados del buen estado mecánico de buses extraurbanos de la Ruta Esmeralda. Hoy, otra unidad protagonizó un percance en Villalobos, Ruta al Pacífico. Afortunadamente, no aumentaron estadísticas de víctimas mortales. De la mañana se registró un accidente colectivo en el kilómetro 13 de la Ruta al Pacífico, luego que un bus extraurbano de Ruta Esmeralda cayera a una hondonada cerca del puente Villalobos. Aproximadamente 25 pasajeros viajaban en el bus que se dirigía hacia Palín Escuintla. Varias ambulancias se desplegaron al lugar para auxiliar y trasladar a las personas que resultaron con heridas graves. Había precipitado lo que es al fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad y al llegar al lugar pues constatan que se trata de 15 personas aproximadamente que presentan golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Son estabilizadas en el lugar y luego llevadas a lo que es el centro hospitalario Roosevelt. El bus llevaba aproximadamente 25 personas de pasajeras, de las cuales pues 15 salen lesionadas presentando como lo que son fracturas y erosiones en diferentes partes del cuerpo, las cuales ameritan ser trasladadas de urgencia a lo que es el centro asistencial. Algunas de las personas heridas ya fueron identificadas. Roselina Curup, de 39 años, José Chicay, de 33 años, Francisco Vázquez, de 37, Pamela Ortega, de 29, Josué Chetuyá, de 20, Aura Andanera Chac, de 17 años y María del Carmen Achil, de 27 años. Los socorristas informaron que no hubo víctimas mortales. Los responsables y la unidad de accidentes de Transportes Esmeralda de inmediato fueron objeto de evaluación para determinar la vigencia del seguro para pasajeros. Tras el accidente protagonizado por un bus extraurbano de la empresa Esmeralda, el cual dejó a más de 10 heridos, el vocero de la Dirección General de Transportes informó sobre las sanciones que serán impuestas en contra del piloto que conducía la unidad de transporte. Por aparte, se confirmó que la camioneta contaba con seguro vigente de pasajeros. De momento lo que tenemos conocimiento es que esta unidad se dirigía hacia el departamento de Escuintla, iban aproximadamente 20 a 25 pasajeros y lo que ya logramos ver es que sí se encuentra registrada la unidad y que cuenta con el seguro obligatorio de pasajeros, el cual está vigente hasta el 6 de julio de este año. Héctor, ¿qué es lo que procede ahora ustedes como institución? ¿Cuáles son las medidas que se adoptan tras este incidente? Bueno, lo que normalmente se ha hecho cuando han ocurrido accidentes de este tipo es que se cita al piloto, al dueño de la unidad y hemos suspendido a todos estos conductores que han estado involucrados en accidentes de tránsito. La pena que se les ha dado a algunos, porque esto ya depende del departamento jurídico y también del director de la dirección general, pero las penas que o las suspensiones han sido de aproximadamente 6 meses. Las unidades de transporte extraurbano que no cuenten con seguro de pasajeros afrontan multas de hasta 15.000 quetzales y la cancelación de la licencia de operaciones. Y es que mayo y junio fueron marcados por los accidentes de buses extraurbanos, donde por cierto figuran los Transportes Esmeralda. En lo que va de mayo a junio han sido varios los accidentes de tránsito de buses de Transporte Esmeralda que se han originado. El 4 de mayo,
Un accidente de tránsito en el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico entre un autobús y un vehículo tipo agrícola dejó 2 muertos y más de 10 heridos. El conductor del bus se dirigía de Santa Lucía, Cotzumalguapa, a la capital, mientras que peleaba pasaje y por la lluvia se deslizó, lo que causó el accidente. El 17 de mayo se registró otro accidente de tránsito en la autopista Los Altos en Quetzaltenango, el cual se dirigía de Mazatenango, Suchitepéquez, a Xela. El percance dejó varios heridos. Pasajeros afirmaron que el chofer conducía a excesiva velocidad y rebasó a un camión de forma imprudente, lo que ocasionó el accidente. 8 de junio. Pelear por el pasaje entre camionetas del transporte colectivo terminó con un bus Esmeralda volcado y 24 heridos. Este accidente se produjo en el kilómetro 98 de la ruta de Santa Lucía a Cotzumalguapa hacia Cocales, cuando el bus se dirigía hacia Mazatenango. Pasajeros relataron que el piloto conducía a excesiva velocidad y luego del accidente, el piloto logró huir. Pero no solamente los pilotos de buses extraurbanos son responsables de los percances, también hay pilotos de vehículos livianos que con su irresponsabilidad protagonizan accidentes en las carreteras. Han sido varios los accidentes que se han registrado durante la madrugada de este viernes. La imprudencia se ha hecho presente, la combinación de alcohol y volante les ha pasado la factura a varios. El primero ocurrió en el Boulevard Liberación y Primera Avenida Zona 8, dejando como saldo 2 personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Al sur se reportó un accidente vial protagonizado por una motocicleta y un automóvil. El saldo, una persona fallecida. Un carro tipo sedán se empotró en un domicilio en Lodebrán, Zona 6 de Misco. Los daños solo son materiales. Ahora del bono 14, y es que el verdadero nombre de esta bonificación es el de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, decreto 4292, y se le denomina bono 14 ya que se constituye en un 14º salario, tomando en cuenta que el aguinaldo es el salario número 13. Dicha bonificación fue instituida el día 2 de julio del año 1992. El bono 14 es una bonificación que todo patrono debe cancelar a su trabajador. Este equivale al 100% del salario ordinario devengado mensualmente. El pago se debe cumplir en la primera quincena del mes de julio y debe ser un pago completo, no dividido. Si los patronos no lo cancelan en esta época, incurren en faltas que pueden ser sancionadas por el Ministerio de Trabajo. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual que obligatoriamente se debe pagar también al trabajador. Y es que a partir de este día, miles de trabajadores guatemaltecos disponen de 15 días para recibir el beneficio del bono 14. Se acerca el pago del bono 14 y para utilizar estos fondos adecuadamente usted debe pensar en 3 cosas según los expertos: ahorro para futuras necesidades, compromisos adquiridos en bienes y recreación. Se necesita una hospitalización, se necesita comprar medicina, ese tipo de cosas, pues para cubrir ese tipo de gasto es bueno prever un poco, una cantidad, un porcentaje para ahorro, dígase. Pues si uno pudiera ahorrar un 10, un 20% para eventualidades sería ideal. Luego, cubrir los compromisos contractuales que adquirió el trabajador, como dije antes, para adquirir bienes. Y si le sobra, pues para placer, ¿no? Recuerde analizar sus compras para no caer en publicidad engañosa. Asimismo, evite acceder a bonos express que únicamente representan deudas. Pero también de las indicaciones propiamente de algún bien o algún electrodoméstico que adquieran. Hay que recordar también que también salen promociones del 2x1, salen anuncios de alguna manera
de bono 14 cuando le quieren ofrecer a uno un crédito express, y de esa cuenta no es más que una sorpresa de parte de algunos proveedores de servicios financieros, donde le ofrecen al guatemalteco que, como no adquiere un bono 14 en este mes de julio, pues que adquieran un préstamo express. En los próximos días se han anunciado inspecciones por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos en distintas áreas comerciales, con el objetivo de evitar que se registre publicidad engañosa que perjudique a la población. Por su parte, el Ministerio de Trabajo anunció que realizará monitoreos en las empresas para determinar que los trabajadores reciben el pago de este bono. El del Ministerio de Trabajo se encuentra preparado para cumplir con la campaña de verificación en las empresas públicas y privadas para que cumplan con el pago del bono 14 a sus trabajadores. Y debido a que el pasado 6 de junio del presente año tomó vigencia el decreto 7/2017, que le permite a dicha cartera accionar legalmente e imponer sanciones en contra de empresas que no cumplan con este beneficio salarial. El pago del bono 14, recordemos, el pago debe hacerse sobre la totalidad del salario. El salario incluye tanto el salario base como aquellas comisiones que ganen los trabajadores. Y a partir de esa fecha nosotros haremos la campaña de verificación, igual que lo hemos hecho en años anteriores. Recordemos que nosotros no sancionábamos hasta el 6 de junio de este año, que entró en vigencia el decreto 7/2017. Entonces lo que hicimos fueron 116 incidentes de falta laboral, por el cual presentamos a los juzgados de trabajo y previsión social. Eso responde a más de 3.800 inspecciones en materia de bono 14 que realizamos el año pasado. El funcionario recordó que el pago del bono 14 se debe cancelar a los trabajadores en los primeros 15 días del mes de julio. De lo contrario, dijo que los empleados deben de denunciar a sus empresas que no les cumplan con el pago para que el Ministerio de Trabajo accione de inmediato. En esta emisión usted se ha enterado que una adolescente de 14 años presuntamente es la responsable de haber ocasionado la muerte a su padrastro. Tenemos una actualización al respecto que le comentaremos más adelante. Y también nuestros equipos en este momento se encuentran buscando los detalles porque al parecer hay disturbios reportados en una cárcel del país. Entérese de cuál cuando regresemos de la pausa comercial. Estamos de vuelta con más información. Este viernes, fin de mes, y asueto sorprendió a los guatemaltecos con un sismo de 5.3 grados en la escala Richter. Esto ocurrió a las 7 de la mañana. El movimiento telúrico registró su epicentro en mediaciones del departamento de Escuintla. En esta ocasión, las autoridades no reportaron daños a estructura de inmuebles ni víctimas por escombros. Recordemos que Guatemala es un país sísmico por su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego. Por esta razón, las autoridades piden mantener la calma y prever siempre, manteniendo una mochila de las 72 horas. ¿Coincidencia o casualidad? Juzgue usted. La frecuencia de los sismos y sus magnitudes en las últimas 3 semanas que han afectado al territorio nacional. Guatemala es un país altamente sísmico, pero el mes de junio llamó la atención. Las fechas en que se registraron los 3 movimientos telúricos más sensibles. Recordemos que las autoridades declararon alerta anaranjada por el sismo de 6.6 grados que sacudió el miércoles 14 de junio el territorio nacional, que dejaron al menos 2 muertos, daños en viviendas y la infraestructura vial. A los 9 días, jueves 22 de junio a las 6:30 horas, se reportó un temblor de 6.7 grados, sensible en gran parte del territorio nacional, dejó daños principalmente en Antigua Guatemala, donde se agrietaron estructuras coloniales y se derrumbó la cornisa de una vivienda. Y este viernes 30 de junio, también a los 9 días, se registró un sismo de 5.3 grados con epicentro en Escuintla. No se reportaron daños, según las autoridades. ¿Será que la madre naturaleza hará temblar el territorio nacional la próxima semana, luego de 9 días? Nuestra compañera Vivian Vázquez viajó a Quetzaltenango para conocer e informarnos acerca de los avances en remozamiento y reparación de los edificios considerados patrimonio. Estos son los detalles.
El temblor de 6.6 con epicentro en el occidente, pues causó daños severos. Hoy hemos regresado a Quetzaltenango para que usted pueda evidenciar los daños tan severos. Cómo pues están rajadas las paredes, en este caso de la cúpula, y el riesgo que existe. Debido a ello, pues las autoridades, el padre de la iglesia, ha tomado la decisión de inhabilitar esta área, colocando estas tablas por acá para evitar el acceso de las personas, porque siempre hay personas curiosas que intentan pues pasar y observar esos daños. Sin embargo, como vemos, el riesgo es grande. Incluso nos han comentado que eso se está desmoronando. Pero no solo esta área se vio afectada, hay otras áreas que también se vieron afectadas. Sin embargo, la que más dañada está es esta área. Observen cómo está. También pues vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el parque central de acá de Quetzaltenango, porque hay unas columnas que se rajaron de gran manera y también pues hay riesgo para todos los quetzaltecos que pues a diario vienen a visitar acá al parque central. Y es que otra de las cosas que le comentaba era estas columnas que están instaladas en todas las esquinas del parque central de Quetzaltenango. Y es que según los vecinos, con el temblor del 2012, uno de los más fuertes en los últimos años, pues se rajaron estas columnas. Sin embargo, solo quedó marcada una leve rajadura en varias partes de estas columnas. Sin embargo, con este temblor que se registró hace pues algunos días, estas rajaduras aumentaron y ya la apertura es de aproximadamente un centímetro. Observe ustedes el daño tan severo que tienen estas columnas. Y como les decía, el riesgo es grande. Lo que hicieron las autoridades municipales fue colocar, amarrar un hierro en esta columna para evitar que la columna continuara rajándose y evitar que esta caiga. Pero observe el trabajo tan simple que han hecho. En la parte de arriba hay alambre de amarre. Ya prácticamente se está cayendo, observen ustedes. Y específicamente al centro de la columna hay otra parte de alambre de amarre. Sin embargo, esto no podría sostener mayor cosa. Así que, como les digo, el riesgo existe. Según las autoridades del Ministerio de Cultura, las reparaciones van a continuar porque hay muchas columnas de acá. Y no solo es esta, hay otras, pero la que más se vio afectada es esta, con la apertura de aproximadamente un centímetro. Ellos han manifestado que las reparaciones van a continuar. Sin embargo, se les recomienda a la población conducirse sobre este sector con mucha precaución. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez. Se reportan disturbios en una cárcel del país y en breve usted tendrá ya todos los detalles, por supuesto, aquí en Telediario. Vamos a la pausa comercial y estamos pronto con más noticias. Hoy, 30 de junio en Guatemala, es el Día del Ejército y por eso estamos de asueto. Pero ¿sabe usted por qué se le celebra? A continuación, le comentamos. El Día del Ejército conlleva varios datos históricos y actividades que usted debe conocer. Históricamente, el 30 de junio fue de 1871, se realizó la Revolución y históricamente se ha celebrado el 30 de junio como el Día de la Revolución. Posteriormente, fue declarado el Día del Ejército en conmemoración a la fundación de la institución por el general Justo Rufino Barrios, pero en 1965 el presidente Julio César Méndez Montenegro declara oficialmente el 30 de junio como el Día del Ejército. En esta fecha, los civiles que trabajan o estudian en las diferentes áreas del país celebran con un asueto legal. Pero si hablamos de otra de las cualidades que se ve en el Ejército de Guatemala, es que se pueden profesionalizar en el ámbito musical.
La Escuela Militar de Música Maestro Rafael Álvarez Ovalle alberga a cientos de estudiantes que día con día asisten para profesionalizarse como músicos militares. En estos momentos contamos con 196 alumnos, 33 alumnas en los 5 grados de básico a bachillerato. En este momento los alumnos se encuentran con un nivel de moral, como nosotros le llamamos en el ejército, muy alto. Han venido también a preguntar aspirantes a alumnos para el siguiente ciclo escolar. De igual forma les hacemos la invitación a todos los jóvenes que están cursando sexto primaria. Están las puertas de la escuela abiertas para que nos vengan a conocer, vean las instalaciones, vean cómo es la vida de un alumno en la escuela de música. Estamos acá en el salón de ensayos de nuestra banda sinfónica marcial. Nuestra banda consta de 40 alumnos que son escogidos cada año en el primer mes de clases, que sería el mes de enero. Los que clasifican, pues ellos son los que tienen el honor de pertenecer a nuestra banda sinfónica marcial. Hay actividades como actos cívicos, protocolarios de instituciones del Estado, a colegios privados, públicos, desfiles cívicos, paradas militares. También nuestra banda sinfónica participa en conciertos en el Teatro Nacional, Conservatorio Nacional, que es para lo que nos preparamos día a día. Pues la verdad la trompeta... lo difícil es mental, porque la verdad todos tenemos la capacidad, pero lo que le cuesta a varias personas es poder agarrar la embocadura a sacarle sonido a la trompeta. Bueno, yo ejecuto el saxofón y lo más complicado sería la posición de la boca a la hora de tocar. Y lo más complicado es aprender a dónde están las notas en el saxofón. En la actualidad es el único establecimiento en el que se gradúan bachilleres en ciencias y letras con especialidad en música y músicos militares. Y precisamente por el 146 aniversario del Ejército de Guatemala se llevaron a cabo diferentes actividades en Quetzaltenango. Las festividades por el 146 aniversario del Ejército de Guatemala iniciaron a las 10 horas de este viernes con un recorrido de soldados de los diferentes rangos, desde el Monumento Minerva hacia el Parque Centroamérica, donde se efectuaron los actos protocolarios. De la celebración del Día del Ejército. Ponemos el empleo de la fuerza permanente que permita al Estado de Guatemala contrarrestar las amenazas internas y externas que ponen en riesgo la soberanía, la integridad del territorio y el Estado de Derecho. Asimismo, ejercer la autoridad marítima y aérea para contribuir a la estabilidad nacional. Hablo entonces del primer eje que denominamos ámbito de seguridad exterior y cooperativa. Se basa en acciones tales como nuestra participación en operaciones de paz en el marco de las Naciones Unidas con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz mundial.
como lo establece el artículo 149 de nuestra Carta Magna. Entre las actividades se puede mencionar una exposición de maquinaria que el ejército utiliza para enfrentar los conflictos que se dan en algunos departamentos, como el caso de San Marcos, entre Ixihuán y Tajumulco. El presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera también participaron en las diferentes festividades que se realizaron. Ustedes, todos los soldados, deben ser y deben esforzarse por ser el paladín que protege nuestro suelo, la espada que salva nuestro honor y los hijos valientes y altivos que veneran la paz cual presea. Pero también quiero decirle a todos los ciudadanos guatemaltecos que cuando se trata del honor patrio, que cuando se trata de luchar por Guatemala, todos debemos ser esos soldados, esos hijos de la patria que demanda la nación. Una paz que se construye cada día, una paz que es difícil alcanzar y una paz que es mucho más difícil sostener, porque debemos no solamente tolerarnos, sino verdaderamente amarnos. Y el amor consiste en estar dispuesto a dar, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para poder satisfacer la necesidad del prójimo. Jimmy Morales se comprometió a seguir reforzando la seguridad y seguir haciendo combinaciones del Ejército y de la Policía Nacional Civil, como lo ha hecho en la última temporada. Más adelante le compartiremos imágenes de la boda más esperada del año. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Quédese en compañía de Telediario. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más noticias. Deslizamientos de tierra y baches dificultan el tránsito en Totonicapán. Entérese de esto y más en el siguiente resumen departamental. Deslizamientos de tierra y baches dificultan el tránsito en varios tramos carreteros en Totonicapán, que son visibles en la ruta hacia el municipio de Santa María Chiquimula, cabecera departamental y ruta interamericana al occidente. Varios taxistas del departamento de Alta Verapaz fueron convocados a una capacitación sobre la educación vial y cómo tratar a los usuarios. La charla fue impartida por agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Este es un servicio social. Doña Clara Orellana necesita una operación urgente, pero se requiere de la presencia de algún familiar para poder autorizar esta intervención quirúrgica. La señora Clara Luz Barrundia Orellana se encuentra en el Hospital General de Accidentes Ceibal desde el 17 de junio del 2017, en el módulo de especialidades de ortopedia de mujeres. Doña Clara necesita urgente una operación de cadera, pero se necesita que se presenten familiares para poder autorizar la operación, que es de suma importancia. Por ello piden comunicarse al teléfono de trabajo social 2210-8383, a las extensiones 8785 y 8784. Esperamos que esta información pueda llegar a quien corresponde. Vamos a una pausa y pronto estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta con más información y en esta emisión nosotros le dimos a conocer que se presume de disturbios en una cárcel del país. Pues bien, este extremo hasta el momento no ha podido ser confirmado, sin embargo le damos a conocer lo que ya se vive y es que esto está ocurriendo en el preventivo de la zona 18, en donde se presume que dos guardias han sido retenidos por el sector 11. Esta información, le repito, no ha podido ser confirmada. Sin embargo, debemos recordarle que el sector 11 del preventivo de la zona 18, pues es el que ocupan los integrantes del barrio 18. Y en este momento, personas del Cuerpo de Bomberos Municipales se encuentran en apresto a las afueras de este preventivo ante posibles disturbios que pudieran haberse generado. Y es que debemos recordar, por hechos que han ocurrido anteriormente, que los reclusos toman los días de asueto como una oportunidad para hacer este
tipo de hechos. Así que hasta este momento se presume que hay disturbios allá en el preventivo de la zona 18 y que dos guardias del sistema penitenciario están retenidos en el sector de la zona 11. Por supuesto, nosotros estaremos a través de nuestros equipos informándole más detalles. Le invitamos a que se mantenga en sintonía y también nos siga a través de nuestras redes sociales, en donde le estaremos ampliando esta y otras noticias. Así concluimos el mes de junio. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que las emisiones de fin de semana, 19 horas, sábado y domingo, están disponibles para que usted siga conociendo los detalles de la información. Gracias por su compañía. Nos vemos.